Lo que pasa es que Adidas ya, las condiciones que tiene Adidas ya son diferentes. Ya nos da es unas regalías, nos vende la ropa y nos toca salir a venderla. Para ello nos toca montar una empresa aparte que tenga un capital de unos 2 o 3 millones de dólares para que compre los productos, los mande a hacer y los comercialice y se los venda a las cadenas. O sea que venderle un Falabella a una gran superficie hay que darle 60, 80, 90 días. Entonces tiene que tener un músculo. Y América no lo tiene, pero vamos a crear una empresa, buscar una empresa que se encargue de manejar esto. Pero por lo que usted me dice, entonces Adidas no iría más en el 2019. No sabemos todavía. No, pero yo lo conozco a usted. Algo le conozco. Y usted es negociante. Y ya por sus palabras, tendría que hacer América una inversión. Cuando América es la marca que vende, no América venderle a la Adidas. Yo le utilizo el sentido común. No, le voy a contar. Si nosotros firmamos con nosotros y Millonarios, que somos las empresas, los equipos que tenemos la marca Adidas, tenga las camisetas para que nosotros las compremos y las distribuyamos. Seguramente las camisetas de ellos en las tiendas de ellos. Y nosotros tenemos que comprarlas a un peso y venderlas a 1,50. Y a otros distribuidores. Entonces, el objetivo de la América, que es lo deportivo, se nos ve ya un tema de retail. Entonces, nos toca abrir ya una empresa que maneje los retail. Pero hay que tener un capital, pero va a tener otro ingreso. Entonces, como un outsourcing que se encargue de comercializar y que le dé la regalía a la América, pero que se enfoque en eso, porque tenemos que estar pendientes de nuestros jugadores y nuestra cantera. Entonces habría, afortunadamente tenemos experiencia y expertise en el retail, y entonces para nosotros no es difícil. Pero entonces lo de Adidas estaría en veremos. Sí, vamos a revisar qué es lo más conveniente. ¿Tiene algunas ofertas ya de ropa deportiva? Porque las marcas deportivas que se pelean por coger clubes o selecciones, con uno o con dos años le mandan oferta a los equipos. Sí, tenemos oferta de Nike. ¿Oferta de Nike? De Nike, de Lecoq Sport y de FS. FSS, que es la de Bogotá. Sí, sí. Quien nos fabrica unos productos con el que el señor tenemos. Señor Rincón, don Gustavo Rincón. Excelente señor, excelente persona que nos ha apoyado mucho. Cuando vamos a Bogotá nos da un hotel tarifas baratas. ¿Y Nike cuánto le está ofreciendo la América? ¿Años? No todos piden 3, 4, 5 años. También la marca, el gallito de Francia, Lecoq Sport y Arrea. Arrea es una marca italiana que viste cerca de 1,000 equipos en el mundo, entre ellos la selección de Islandia.